¡He vuelto con los géneros! ¡Cuánto tiempo! Saludamos a los géneros. ¡Hola, géneros! Vale, ya hemos hecho el chiste. Venga, vamos a comenzar una puta vez. Pues aquí estamos. Vamos a seguir hablando de los géneros. Y bueno, como ya toqué básicamente los que eran más importantes por estilo, pues ahora me apetecía ir más con subgéneros o géneros por ambientación. Así que bueno, hoy os voy a hablar de 5 de estos, de 5 géneros. En un solo vídeo, porque la verdad es que son géneros que un poco ya el nombre habla por sí solos de qué van, pero bueno, dedico un momentito y así hacemos un combo, ¿no? Ya de porque llevo tanto tiempo sin hablar de ellos que así amortizamos el vídeo, así que vamos allá. En primer lugar, el cine histórico. Bueno, como dice su propio nombre, el género cinematográfico histórico o de cine de época es un género que básicamente se dedica a representar de una forma verosímil, aunque pueda haber personajes tanto reales como ficticios, una época determinada o unos hechos concretos en la vida de unos personajes determinados. También si entramos más en esto, basándose en personas o en personajes tal, también están las películas biográficas o biopics, ¿no?, que nos hablan de ellos. Pero bueno, el género histórico ha sido uno de los más viejos del cine. Desde ya principios del siglo pasado ya se hacían películas basándose en episodios anteriores de la historia de la humanidad, y por ejemplo, pues son un gran ejemplo las películas que se hicieron en cierto momento de gran fama con actores muy famosos, de romanos, de egipcios, de griegos, de estas cosas, ¿no? Más que nada por bueno, la diferencia de conductas sociales que en la época contemporánea del siglo pasado pues chocaban bastante, la gente hacía bastante gracia. Amén de que su modo de ver la vida, su religión politeísta, la sexualidad era muy diferente, pues estas cosas tenían interés. También se han hecho películas históricas que van estrictamente ligadas al cine bélico, ¿no? Representando pues guerras o cosas así, o al cine de acción, si estamos en hechos pues que se involucran casos de mercenarios, o de pistoleros, o de salvadores del pueblo, o cosas así. Pero bueno, tiene muchas vertientes, ha abarcado muchas épocas, la medieval, la prehistórica, la moderna, todas las épocas de transiciones, de reinos, de muchas partes del mundo. Es decir, bueno, es increíblemente inmenso, y la verdad es que el cine histórico es uno de los más nutritivos, cinematográficamente hablando, porque aporta conocimientos. Sí que es cierto que muchas películas van a veces tergiversadas, es decir, se sacrifica la realidad en pos de lo comercial o en pos del entretenimiento. Un ejemplo muy evidente es Gladiator, por ejemplo. Pero bueno, siempre acabas por lo menos deleitándote, ¿no?, con lo que era la estética de la época y estas cosas, aunque también a veces estas cosas de las vestimentas no se respetan y tal. Pero bueno, como el cine responde a intereses de producción y del director, pues no siempre es estrictamente fiel a la realidad. Pero es sorprendente ver muchas veces, ¿no?, y es algo muy rico, muy de agradecerse, ver películas históricas que son extremadamente fieles a la realidad con la información que se cuenta, y que aún así ni se hacen aburridas, ni se hacen moralmente inapropiadas, ni nada de eso, así que es realmente fascinante. Pero bueno, en segunda posición tenemos al género policíaco, o el género de policías. Básicamente es un género que, como dice el nombre, pues trata de una investigación policial o un grupo de policías que tienen que perseguir y acabar con el mal, representado en un asesino, en un ladrón, en un psicópata, en un, yo qué sé, en un terrorista, o incluso también mezclándose con ficción, en ficción, pues con algún ente sobrenatural, algún monstruo. También el género cinematográfico de thriller ha estado también estrechamente ligado al policíaco, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Un claro referente de esto son películas como Zodiac o Seven, de David Fincher, y productos así. Y básicamente todo se basa en la premisa de que hay una investigación, una serie de crímenes, los policías tendrán que atrapar al malo. Sí que es cierto que ha habido películas muy atípicas dentro del género, ya que básicamente las películas responden al arquetipo de, pues por ejemplo, puede haber una buddy movie con un par de policías, estará el más duro y el más blando, el que es padre de familia y el que es el tipo reservado y solitario, la moral para detener a los criminales, que luego en el juicio haya pruebas o no. Es decir, bueno, esto entra mucho en el juego, y la verdad es que la vida de los policías pues se ha retratado muchísimas veces en el cine, y es un género que por lo general, por muchas veces ir relacionado con el género de acción, pues ha gozado de bastante fama, y es un género que se puede disfrutar bastante si estamos con un producto competente. En tercera posición tenemos al género de cine bélico, que viene de la palabra bellum, en latín guerra,
Y que bueno, como dice su nombre, pues se basa en enfocarse en episodios históricos de conflicto, de guerras, de masacres, de cosas así, en las que pues han enfrentado unos países con otros, unos colectivos con otros, unos ejércitos con otros. Hay películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la más conocida y la más grande e importante que ha habido, de etapas más, bueno, cosas un poco más escuetas, ¿no? Como por ejemplo en El Último Samurái, la revolución aquella, los samuráis japoneses, verdad que no me acuerdo el nombre, de conflictos pues dentro de un país, como la guerra civil estadounidense, o aquí la guerra civil española, o cualquier conflicto armado, la verdad, básicamente. Es cierto que ha tenido sus altibajos, se ha retratado las guerras con mejor o con menor verosimilitud, y es cierto que depende mucho del bando, de quien haga la guerra, de qué país, las cosas se presentan de una cosa u otra manera. Pero es bueno ver que en casi todos los países ha habido ojos críticos, y más o menos en todos se ha tratado un poco el tema desde muchas bandas, desde una banda puramente propagandística a otras que son enteramente críticas con los dos lados, mucho más neutrales y objetivas. Pero bueno, es cuestión de gustos. El cine bélico puede ser un muy buen cine, ya que hay directores que han logrado pues precisamente hacer cine bélico antibélico, con un mensaje claramente antibelicista, mostrando lo inútil de las guerras, cómo salen los hombres de perjudicados y destrozados de ahí, y no solo físicamente, obviamente. Así que es un cine que la verdad es que tiene, es un género que tiene bastante salida, y que bueno, aún a día de hoy se sigue utilizando tanto en ficción como en retratar episodios históricos, así que bueno, creo que es un género que puede seguir perfectamente, porque allá donde hay seres humanos, hay guerras y conflictos y violencia. Número 4, tenemos al western, un género ya prácticamente desaparecido, pero que a mí me encanta y me ha gustado siempre. Es cierto que lo descubrí ya digamos tarde, es decir, no desde pequeño ya venía cine western, pero la verdad es que, bueno, se tiene que entender, es una cosa de época, simplemente ese fanatismo como unos años pasó, y hoy en día sí que es cierto que ha habido intentos de revitalizar el género, películas propiamente que hacen un homenaje a esa época, pues como son la ya conocida de hace poco, Django Desencadenado de Quentin Tarantino, o el remake que se hizo de El Tren de las 3:10, y películas así, o películas de cine contemporáneo que de hecho tienen una influencia con el western muy grande, como No es país para viejos, o cosas así. Y la verdad es que, bueno, se tiene que decir que fue un género del momento en el que básicamente se retrataba la época histórica de Estados Unidos, en la que o bien eran los inicios, cuando ya sabéis, los vaqueros y todos estos pistoleros debían enfrentarse a los salvajes indios, luego ya más entre medio, que era lo más común y lo más conocido, que bueno, había ciudades sin ley donde había bandidos que campaban a sus anchas y siempre había algún justiciero, héroe o antihéroe, que luchaba contra ellos, y luego quizá también una etapa en la que se representaba ya como la decadencia del western, ¿no? Cuando ya estaba acabando esa época, que se simbolizaba con la llegada de la locomotora y que ya no habría caballo, bla 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 bla, ¿no? Los símbolos del western son evidentes: desiertos, villas de estas de maderas, ¿no? Con cabarets y con vaqueros, con sus sombreros, sus caballos, asaltos a trenes. Bueno, es decir, es un cine aventurero fascinante y que incluso aporta lecciones deslumbrantes en algunos directores. Y bueno, en los 50 tuvimos a John Ford, que fue el director más vanagloriado en este aspecto, haciendo cine western, de lo más memorable. Y luego más adelante estaría el spaghetti western, que surgió de, bueno, la fascinación europea por hacer cine western. Y se llamó spaghetti western porque la mayoría de ese cine venía de Italia, y el clarísimo referente era el grandísimo inmortal Sergio Leone, que junto con Ennio Morricone y actores como Clint Eastwood y muchísimos otros más, hizo películas inolvidables como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, un montón, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí que se dice que es algo de época, que ya está un poco como rayado, pero bueno, que es como que tampoco tenía muchas salidas, ¿no? Es decir, con más o menos cambios, las películas eran casi siempre del mismo tema. Cambia el prota aquí, cambia el sustituto allá, cambia qué pasa esto aquí, qué pasa esto allá. No habría grandes cosas, grandes trasfondos igual en muchas películas, así que se entiende que poco a poco la gente fuese cesando su interés en el género y poco a poco fuese decayendo. Pero bueno, que aún hoy en día haya gente que le interesa el género y que quiera revitalizarlo y le guste y tal, pues me parece fantástico. Una película de género a la que le tengo mucho cariño por eso precisamente, porque está casi desaparecido. Y en la posición número 5, tenemos el cine de artes marciales, por supuesto. El cine de artes marciales, también relacionado muchas veces con películas de lucha, o el cine de acción, o thrillers, o películas de aventuras, es un género que, como dice su nombre, se centra en las artes de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Muy diferente el estilo oriental del occidental, en el que el occidental posiblemente iba más ligado al cine de acción común, comercial, ¿no? En el que simplemente hay historias de honor y venganza y cosas así.
Y en el cine oriental generalmente las películas eran mucho más profundas, más que básicamente ahí que por las artes marciales orientales tienen un sentido diferente de entenderlas. Aquí posiblemente se han entendido siempre más como, bueno, una afición, un estilo de combate, simplemente algo en lo que trabajar, algo en lo que inspirarte, algo en lo que desahogarte. Y ahí quizás se los ha entendido siempre muchísimo más como un código de vida, ¿no? Algo que sigues, y las películas se enfocan en héroes que, bueno, tienen que encontrarse a sí mismos o buscar una paz espiritual o recuperar el honor perdido o ayudar a los indefensos. Es más de ese rollo, un poco más arcaico, pero también, si me perdonáis, pues mucho más bueno muchas veces. Hemos tenido ejemplos de todos los países, ya que se sabe que un poco cada país tiene su arte, ¿no? Que si Corea tiene el taekwondo, que si Tailandia tiene el Muay Thai, que si está el Karate Ki o el Kung Fu allá, pues básicamente, ¿no? Y ha habido referentes muy grandes, tanto a nivel occidental, pues que si Van Damme, que si Chuck Norris y todos estos pipiolos de las artes marciales, y luego en Oriente, pues Donnie Yen o el inmortal, por supuesto, el number one de todos, Bruce Lee, ¿no? Últimamente también pues, vinieron más gente de Oriente, sobre todo Occidente, para hacer películas como Jackie Chan o Jet Li, pero bueno, que básicamente es un género que quizá hoy en día está un poco apagado, también se entiende, pero bueno, como en Occidente convive mucho con la acción, pues ahí está. Básicamente, quizás que el prototipo ha ido madurando un poco y se ha camuflado con otros géneros, sin dejar de lado pues las hostias y todo eso. Pero bueno, que es un género que quizá no aporte demasiado, pero es disfrutable, sin duda, es espectacular los malabarismos de golpes que hacían algunos artistas en su día. Es realmente fascinante cómo se hacían películas de muy bajo presupuesto, pero que luego realmente salían muy rentables porque la gente disfrutaba, ¿no?, con la violencia marcial. Así que bueno, eso es. Y nada, hasta aquí hemos llegado. En el próximo video de géneros ya abarcaré un género solamente más profundamente, que seguramente será el género de cine de zombies. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao.